No podemos gritar otra vez porque son como las 5 de la mañana. Sí, es un grito épico si lo hubiéramos podido echar con todo. Es que a ver, ¿por qué lo hacemos en las noches? Porque así convivimos. Es más divertido. Todos trabajamos, entonces, pues, bueno, ya, tú no, pero... ¡Estudio! Pero el punto es que esta hora nos da tiempo a hacerte tres. Y pues, estamos muy consternados. De las dos películas más esperadas de todos los tiempos, nada, de este año, de superhéroes, ya se estrenaron, que fue Thor Ragnarok, y yo creo que más que Thor, La Liga de la Justicia. Sí, yo también creo que tenía un hype acá. Pues que era lo que Warner ya había prometido, Marvel sacó los Avengers, y Warner se quedó con ganas de llegar a esta culminación, y ya salió. Era como su carta fuerte, exactamente. O sea, prepararon todo para este momento. Uh-huh. O sea, literal, Batman contra Superman, Mujer Maravilla, todo fue enfilado a esta gran película, ¿no? No, no creo. Yo tampoco creo. Yo sí creo. No, yo sí porque creo. Steppenwolf presenta... ¿Cómo se llama el otro? Darkseid. Ajá, es como pues, el Thanos del universo. Ah, bueno, pero entonces se hubieran sacado esta antes que todas las otras. No, es como si te digo que... O sea, no hubieran sacado Mujer Maravilla, no hubieran sacado Batman contra Superman. Es la cúspide, la culminación de todo... No. Si era no, como la justificación de llevarlo. O sea, el fin comercial de Warner Brothers era hacer La Liga de la Justicia... con los superhéroes. Hacer en su propio universo. O sea, no hacer películas individuales. O sea, La Mujer Maravilla fue un prepárense. Batman contra Superman fue un prepárense. Bueno, Batman contra Superman es una introducción enorme a la Liga de la Justicia. Sí, totalmente. En un archivo de Word, de Microsoft. En una carpeta oculta. ¿No? O sea, sí. Sí, sí, sí. O sea, te preparan. Pero bueno, el punto, y ya vamos directo a los golpes. Esto va a ser un versus Thor Ragnarok contra la Liga de la Justicia. ¿Te gustó? ¿Cuál te gustó más, Thor Ragnarok o Liga de la Justicia? No digas por qué. Liga de la Justicia. ¿Cuál te gustó más? La Liga de la Justicia. ¿Cuál te gustó más? La Liga de la Justicia. Sí, bueno, es que... Es que ¿sabes cuál es el problema, amigo? No, a ver, yo... Bueno, es el fin del video. No, ¿sabes qué? No, es que, o sea... El problema es que Thor... Thor Ragnarok a mí no me gustó. No, Thor Ragnarok a mí... Una cancioncita así. Thor Ragnarok no me gustó. Ok. Y La Liga de la Justicia no me gustó. Okay, okay. Pero dime una cosa. O sea, yo no salí encantado de la película, pero dime una cosa. ¿No es lo mejor que has visto de DC? No. La Mujer Maravilla. Pero hace pedazos. La Mujer Maravilla es un peliculón. No, yo no estoy de acuerdo. Güey, los efectos son una basura en La Liga de la Justicia. Y aún así, sigue siendo lo mejor que he visto. Thor Ragnarok tiene unos efectos bien chidos. Sigue siendo lo mejor que he visto de DC, El render es mejor de Thor Ragnarok. Tu carta fuerte es tu render o tus efectos. No tiene chiste. Bueno, entonces, ¿cuál es la carta fuerte de la Liga de la Justicia? El guión es terrible. Y personajes. Los personajes se mantienen solos, no necesitan chiste. ¿Sabes cuál es la carta débil de la Liga de la Justicia? ¿Cuál? O sea, que para mí fue de verdad, sí, lo que... Está del nabo. No hizo que levantara de verdad la película. ¿Qué? El villano. Steppenwolf. Ajá. Se quedó muy corto. Sí, como que no tenía una misión. Era muy... O sea, muy simple. No sé. Está chido, o sea, físicamente está chido, pero... Oye, a ver, mi pregunta es, mi planteamiento es, ¿para qué carajos hicieron todo lo que hicieron? Mejor hubieran revivido a Superman desde el minuto número uno y ya. No, Superman salva el día. Una parte excelente de la película es cuando pasa lo de Superman. No, Superman salva el día. Te hace entender. Superman es malo y que ves que si él quisiera destruye todo. Te hace entender que es... Pero, a ver, a ti te chocan los chistecitos, güey. Tiene miles súper estúpidos, así de... Eso sí es cierto. Do you bleed? Lanza a Batman y... Oh, me está sangrando algo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, pero no es lo mismo! No. ¿Cuándo? Flash. No, miren, pero Flash fue completamente justificado. No estoy en la postura. Espérame, no estamos hablando de justificaciones. Aquí el tema fue, te molestan los chistes y Flash la hemos repetido 500 veces que chistín. Toda la película. Son chistes cuando no le queda. Exacto. No le quedaban. Sí, Batman, el personaje más oscuro. Bueno, oh, sí. Eso sí tiene un punto. Batman tal vez no. Hay chistes. Y Superman, y Cyborg, y Aquaman. ¡Todos! No te voy a decir que no hay. ¡Todos! Pero hay muy ¡Aquaman también, güey! ¡Güey, velo otra vez! Siento que Aquaman, no. O sea, era cool. Una de las razones... ¿Sabes por qué lo sé? Porque se siente en el ambiente. No, güey. O sea, tú entras a ver Thor Ragnarok, que es una oda, una odisea. Es una comedia. Es una comedia. Y todo el tiempo se escucha la risa borrega. Yo no estoy defendiendo ninguna. Espérame. Se escucha. Yo no estoy defendiendo ninguna. No se escucha eso. Güey, yo no estoy defendiendo ninguna. Pero son dos o tres. No, güey. Si se han contado. Para empezar, no creo que sea un parámetro válido el que digamos cómo oyes las risas de la gente. Pero si ese fuera, aún así, toda la película, al menos en la función que yo fui, toda la gente igual, o sea, era lo mismo. No, es que no tiene sentido. O sea, no hay.
Porque te voy a decir, no, yo sí, me estuve sí, fijando. Sí, mucho, güey. En fijando. Las dos películas, y eso es algo que a mí, no, en ninguna me gustó. No, no, no. Me estuve fijando, y en un momento yo dije, Chistín. Chistín, el rey de los chistines. Cuando Aquaman empieza a decir, no, pues es que perdón, y tú eres hermoso. Y dices como, qué estúpido, Chistín. Y ya que ves que saca el láser, sí, bueno, está justificado. Sí, está bueno esa parte. Los justifican. A mí también me pasó. Terribles efectos especiales. Terribles efectos especiales. O sea, cosas que te dan. No, o sea, no que terrible. Tú como espectador. No, sí está terrible. Perdón, oye, perdón. Cosas que salen perdón. El croma perforado se ve pésimo. Cuando este güey saca sus cosas esas del suelo, algo, se ve terrible. Los vuelos. El croma todas las partes en la perdón, perdón, Axel, no es una película. En Thor Ragnarok también se ve. No es una película. Últimamente, como que en croma. No es. No es una película standalone de un superhéroe. Es una película que neta la gente esperaba mucho. Esto nunca había sucedido en el cine. Capitán América, con Thor, con Batman si quieres. Pero con la Liga de la Justicia, no la pueden arruinar. ¿Por qué? Porque, güey, o sea, es una culminación. Motivo, pero por lo mismo. O sea, lo además, diciendo? Después de un éxito como La Mujer Maravilla. Yo no creo que sea la culminación. Yo tampoco. Va para algo más grande, igual que Infinity War. Bueno, entonces si en esas nos ponemos, bueno, entonces vamos a esperarnos aquí a 100 años para ver la culminación. Pues es lo que han hecho con Marvel. No, güey, no. Pero Marvel, no. Marvel han hecho cada película, no todas. Thor Ragnarok me decepcionó mucho, la verdad. Pero, por ejemplo, te pongo Spider-Man Homecoming. Ya varias películas de Spider-Man que no han sido tan buenas. Llega Spider-Man Homecoming y demuestra. Y Spider-Man es una trilogía, ¿eh? Entonces, DC siempre me ha encantado su argumento. Siempre ha sido, no, es que espérate a la siguiente. No, espérate a la que viene. Güey, desde que viste Batman contra Superman. Desde que viste Batman contra Superman, llevas diciendo, no, es que espérate. No. Suicide Squad, no. Pero espérate, viene la Liga de la Justicia. Güey, ya llegó la Liga de la Justicia. ¡Está del nabo! Mira, te voy a ser sincero. A mí casi no estoy defendiendo Thor Ragnarok. Ninguna me gustó. A mí casi ninguna me gustan las películas de superhéroes. Ajá, exacto. Ninguna me gustó. Las películas que más me gustan de superhéroes son las que casi no son de superhéroes, como Watchmen, que es un thriller. O sea, Logan. Las de Batman de Nolan. Exacto. O sea, casi ni son de superhéroes. Solo es como el pretexto para hacer la película. Sí, toman el tema o la IP. Esta película de la Liga de la Justicia es una película 100% de superhéroes. Bien hecho. No, güey. Así, las únicas personas que estaban en el pueblo checo eran solo las tres personas que venían en esa camioneta. Hay mucha gente intentando huir del pueblo. Ok, Flash nos va a salvar a todos. Y solo es una camioneta por que eso, está intentando. Y luego sale Superman con el edificio. Güey, o sea, pero no hay coherencia. Así, todos se metieron al edificio, curiosamente. O sea, como que, güey, no hay coherencia en muchas cosas. Se nota en cierta parte. En muchas partes de la película se nota que hubo problemas de dirección. Y que Zack Snyder dejó la película en algún momento y que entró otro güey a hacerla. Se nota que hubo complicación. Te lo repito. Y Josh Whedon, desde mi punto de vista, no me parece el gran director, ¿eh? No, es una basura. Pero lo pusieron porque es una basura. No, o sea, a mí no me parece el gran director. Sí, hizo Avengers, revolucionó. Lo llaman el rey de los nerds y a mí no me parece una gran maravilla. O sea, yo admiro más otros directores. Él no, es mi opinión. Pero bueno, la verdad es que creo que en efectos visuales yo se la daría más a Thor Ragnarok. A Thor Ragnarok también le doy en render. Ok, sí. Yo, la neta, tenía muchas ganas de ver Aquaman en su mundo acuático. Igual no me encantó. O sea, el diseño de personaje de Aquaman está muy padre. Hay cosas muy padres. Pero, por ejemplo, Batman. O sea, cuando los vi pelear juntos dije, güey, Batman, ¿qué hace ahí? O sea, te lo juro, dije otra vez, que hasta bromean con eso. ¿Sabes qué hace ahí? Pues, güey, es el Nick Fury. O sea, los juntó, güey. Sí, es el estratega, todo, es el estratega más del equipo. Pues, güey, siempre. No, pues es el que, o sea, eso sí, todo. Es como el que está nada más por... Es el estratega del o equipo. O sea, güey, obviamente ya pasaron sus capacidades. Sí. Ese güey es un humano, además, wey. Él lo sabe y está muy consciente de ello. Sí, güey. Y eso está cool. No está cool, pero lo sabe. O sea, mira, pero yo... el cerebro de eso. O sea, finalmente, ¿cómo hubieran detenido a...? Mira, el hecho... Hashtag detuvido, por favor. ¿Cómo hubieran detenido a Steven Wolf? No, a Superman. Reviven a Superman y ya. ¿Cómo lo hubieran detenido? ¿A quién? O sea, cuando se vuelve loco, ¿cómo lo hubieran detenido? Es la pauta para lo que sigue. O sea, ¿quién lo detuvo? ¿Quién lo detuvo? Ah, eso también estuvo... Eso no me gustó. ¿Quién Marta detuvo a Superman? Marta. Ah, no, pues sí aparece Marta, güey. Sí aparece. O sea, pero lo que voy, güey, es que fue Batman. Sí. Quien planificó cómo se iba a detener. Mira, o sea, bueno, se supone que Batman tiene como siempre los planes para. Tal vez. Yo ayer saliendo del cine que la fui a ver. Y me van a odiar, me vale la retrocomina.
Es mi opinión. Pues sí, es mi opinión, ¿no? Sí, totalmente. Válido. Desde mi punto de vista, si yo nunca había visto una película de superhéroes en mi vida, La Liga de la Justicia sería increíble. Exactamente. Pero no, tengo... No, pero tengo parámetros muchísimo mejores. Ok, quita Marvel. Quita Marvel de Disney, ¿eh? Ahí está Logan. Ahí está los X-Men. Es ahí está Deadpool. X-Men. O sea, X-Men es un grupo de... mejores. No te voy a decir que es la mejor. Es un grupo de superhéroes. Y hay un personaje que es como Flash. Y, o sea, y tienen poderes y son diferentes y vuelan. No. Sí, sí, sí. No hay pretextos. O sea, se pueden hacer buenas películas de superhéroes. Y perdón, Warner no... Excelente. Todas, sí. Warner no tiene pretextos ahora para decir, ahora ya están sacando que otra vez, no, es que quitaron escenas, ya van a sacar la versión del director para que se entienda más la película. Hacen eso con todas. En Suicide Squad, salió ya en internet, te lo juro. Eso lo leí en internet. Se me hace una película bien lograda. A mí también. Se me hace una película excelente. No sales con un mal sabor de boca. No sales con un mal sabor de boca. Yo sí salí asqueado. No, yo no salí asqueado, pero ahorita que estamos comparando a las dos... O sea, yo sí, definitivamente, es que Thor estuvo mala. Es mala. Ajá, entonces me gustó más la Liga de la Justicia que Thor. No por eso quiero decir que me encantó, o sea, pero tampoco la aborrecí. No. ¿Por qué? Yo sí. La verdad, no, yo no la aborrecí y sí me parece que de todo lo que he visto de DC, de esta nueva oleada, porque no estamos contando. ¿Te gusta más que La Mujer Maravilla? Totalmente, es lo mejor que le he visto a DC. No. Es lo mejor que le he visto a DC, obviamente dejando fuera, o sea, de esta oleada, y aún así no me parece grandiosa. O sea, en realidad no creo que lo estén haciendo. Yo creo que entra en el tema. No, punto que es palomera, ¿no? Es palomera buena. Palomera buena. No es palomera. Palomera. Palomera buena. O sea, ¿la volverías a ver? Siento que es una. Yo no. Yo tampoco. ¿Sí? Siento que es para personas que les gustan las películas. Exacto, exacto. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué superhéroes? Otra vez vuelvo a, y lo vuelvo a repetir. ¿Qué superhéroes me parecen mucho mejor los de DC? Ah, sí. Claro. A mí me encanta Batman. Somos clásicos. Muy bien hecho en la me encanta realidad. Batman. Sí, pero no los han sabido llevar bien al cine. El único que lo ha sabido hacer bien, es Christopher Nolan. No. Digan o no, se quejen o no. Son las mejores películas de Batman que han salido. Tim Burton. Tim Burton también. No. Batman. No. ¿Con Jack Nicholson? No, pero para su época, claro que fue increíble. Para la época fue algo increíble. ¿Sabes qué? No había, es que no te, es lo mismo. No estaba la cultura. Tenías el Six Flags sin haber ido a eso. A mí me encanta. Era de las primeras películas. Exacto. Sí. O tu parámetro era Batman peleando. No existe. Bailan. Bueno, pero es que para esa época, para esa época no era ridículo. O sea, es lo que dice. O sea, era lo que la gente vi en ese momento. O sea, no había otro parámetro. Es lo que te digo. A mí me gusta esa película, pero no es una buena película de superhéroes. O sea, hoy si me pones la de Tim Burton con la de Christopher Nolan, sé que son dos películas diferentes. Exacto, son diferentes. Pero, en cuanto a calidad y más, o sea, más cuidado, claro que las de Nolan tienen mucho más cuidado. Deadpool y Logan. Obviamente. ¿Deadpool y qué? Logan es mucho mejor. No, lo que pasa es que son diferentes. Una es comedia. Deadpool es puramente comedia. Y el otro es drama. Exacto. Sí, pero aquí no es, o sea, pero no pasó tantos años. O sea, yo estoy tomando en cuenta los años que pasaron entre una película y la otra. O sea, si hubiera salido la de Tim Burton y ya dos años después la de Nolan, pues sí te diría, ¿no? Ok, está bien, son diferentes. Pero aquí yo te estoy diciendo, ¿qué tal si Nolan, si Tim Burton hubiera tenido las herramientas de Nolan? Pero bueno, el punto del video no es ese. Simplemente no me gustó. Creo que para hacer una película que reúna a los grandes superhéroes de DC, que todos esperábamos, inclusive yo vi un clip antes de que se estrenara y dije, wow, me sorprendieron. Que es la escena donde Aquaman se rompe la tubería y llega, le lanzan un misil y Cyborg. Y dije, se ve chido, ¿no? O sea, sí me ganó. Empecé a ver y desde que empieza con el video de Superman, del video que sale en un grabado con un celular, dije, no, ¿qué es esto? O sea, hay cosas como que no, a mí no me cuadran. No porque, no estoy dando la razón a Marvel. Como película, a mí no me gusta. Es que, por ejemplo, hay cosas mejor hechas. Claro. Entonces, ¿por qué parámetros nos estamos basando? O sea, mejor película de superhéroes que hay para mí es Watchmen. Y es de Zack Snyder. No, porque no te estoy diciendo que sea la mejor película. Pero es que claro, Zack Snyder. Está bien lograda la película. Ahí está. Sí, pero es que ponle, Watchmen, la restricción de edad es diferente. Los parámetros, o sea, tú tienes como parámetro alto la película de Watchmen. Y claramente hay cosas mejor hechas que lo que tenemos ahorita. Es que son, y además del mismo actor. O sea, a ver, ¿qué película es mejor, Watchmen o La Liga de la Justicia? No, pues Watchmen. Está Es mejor el universo de Nolan.
es mejor Hellboy. Entonces, ok. Claro, exacto. Hellboy, pero de las últimas películas. Exacto. O sea, güey, no. Entonces, ¿por qué admirar esto que sabemos que puede tener la calidad de Watchmen? ¿Por qué? Pero es que hay, ¿por qué decir bravo si podemos ver algo como Watchmen? Pero es que Watchmen era... O 300, que es del mismo director. Para públicos adultos, es que sí, Watchmen y sí, 300. Claro. Estos son más infantiles. Sí. Obviamente tiene que ser familiar para todos. Pero, pero el que aún así esté dirigido a un público no te implica que lo hagas bien o que lo hagas mal. Exacto. Pero sí, no tiene sus restricciones. Es que no puedes explotar bien el tema. Exacto. O sea, por ejemplo, Logan pudo explotar. O sea, a ver, tienes que tener fuerza, sangre, alcohol y drogas para que... Espérame, tienes que tener fuerza, alcohol, sangre y drogas para que entonces... Espérame, para que entonces la película sea buena. No, sangre muy probable. Es cierto. No. Pero a ver, o sea, ¿necesitas eso para que la película sea buena? No, no es cierto. No. ¿Está? Pero aquí creo que es un poquito más cuestión como de gusto personal tuyo, que a lo mejor esperarías... Que las películas tuvieran más sangre o que estuvieran rateadas más arriba. No, lo hace más creíble. O sea, yo, por ejemplo, Hellboy me encanta, ¿sabes? Mm-hmm. Y no es una. Es una película casi casi para niños. No es gore ni nada. O sea, yo te entiendo y entiendo su punto. No es de las mejores películas que se han hecho en la historia de los superhéroes. Mm-hmm. Pero está bien lograda. Sí. Explora sí, sí, sí. bien a los personajes. Te enseña cómo son. Pero cada personaje tiene su personalidad. Espérame, pero aquí te parece que está bien lograda. Lo que no me gustó, la Liga de la Justicia. Sí. Sí. Siento que los personajes se van muy bien con ellos. Sabiendo... Lo que no me gustó, así, todo lo que implica el villano, eso no me gustó. Miren, o sea, a lo que voy aquí creo que es el punto que quieres seguir. Digo, no quiero interrumpir tu comentario. Sí, no, es... La Liga de la Justicia, ¿contra qué producto en específico está compitiendo directamente? Bueno, en este momento contra Vengadores. No, contra los Avengers. Ajá. Sí, aunque no sea estrenado ya. Siento que ese es su error. Sea o no, sea. Lo estamos comparando contra el. Como negocio. Velo como negocio. Como Pepsi, como Coca-Cola. No lo veas como culminación y como proyecto. Velo como un negocio. A ver, ¿por qué tanta prisa de Warner por querer sacarla ya? Hubieran sacado como yo te lo dije, hubieran sacado la de Batman, la de la Mujer Maravilla, la de Cyborg, y ya luego en 2, 3, 4 años saca la de Liga. No, ¿por qué ahorita? Porque quieren competir a nivel mercadotecnia, a nivel productos, nivel... Sí, claro. Pero ¿por qué no puede ser otra estrategia? O sea, por ejemplo, Marvel ha anunciado que sus culminaciones son Avengers... Y Infinity Wars. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que tiene que ser igual? No. Yo no estoy hablando de eso. Es que yo no estoy hablando de eso. No. Yo siento que apenas va a comenzar. ¡Ah, claro! Es como el Avengers. Ah, no, es una claro que va. Te están preparando. O sea, no conocías claro. a Cyborg. No. Yo no estoy diciendo que está terminando. ¿Sabes a dónde voy? Va a ser en unos años. En unos años va a ser. ¿Qué película va a ser más clásica? ¿La primera de los Vengadores o esta de la Liga de la Justicia? No creo que la primera de los Vengadores. Yo también pienso lo mismo. Pero no es que no me guste más ni menos, pero. Realmente sí, a ver, yo quiero hacer la pregunta de oro. ¿Cuál te gustó más, Avengers o la Liga de la Justicia? No, pues Avengers, por supuesto. A mí la Liga de la Justicia. A mí me gustaron muy... Es que los personajes me gustan tanto. Dilo, Avengers o Liga de la Justicia. A mí Avengers, yo Avengers, claro, la neta Avengers, güey. No lo sé. A mí la Liga. Porque vuelvo a lo mismo que estoy diciendo ahorita. Avengers. En este versus me gustó más la Liga de la Justicia, pero no implica que... Me hayan encantado. O sea, si me parece. O sea, mi punto es las dos están malas. O sea, es que sí te voy a decir. O sea, de Thor Ragnarok a Liga de la Justicia. O sea, la neta, por eso me quedé así de fuck. Es que, o sea, no hay. Logan. O sea, pero ¿cuál es menos mala? Es lo que no me entiende. Digo, perdón, O sea, ustedes están queriendo comparar a fuerza Avengers contra la Liga de la Justicia cuando DC no es su intención. Es que no le estoy comparando como película. Es una culminación. Y esto es el principio. La justicia está comenzando. Apenas está primera. O sea, no Avengers. Oye, pero a ver, pregunta. ¿Avengers no comenzó algo? ¿La primera de Avengers? Sí, pero culminaba fases. ¡No! O sea, Avengers te abrió la puerta de muchos otros personajes. Justo le acabas de dar al clavo, creo. El asunto es, esta fase sigue siendo culminada por esta película. No. Sí, claro. O sea, esto abre puertas, ok. Pero finalmente, esta era un pretexto de traer a las películas de los superhéroes para enseñarte. O sea, claramente cuando juntas a todos los superhéroes es una carta fuerte. Claro. Es una de... nosotros le llamamos culminación. Llámale carta fuerte. Llámale haz bajo la manga. O su meta. Decir. Su meta a corto plazo. Exacto. No creo puede haber varias. Yo estoy convencido de que así es. No, y va a haber varias. O sea, claro, con ellos diciendo que sí es su carta fuerte... No digo que sea la peor película, pero sí le apostaron todo a esta. O sea, no creo que haya jalado como ellos habían querido. No significa que no haya sido buena, no la aborrecí, mala. No, pues se me pareció muy mala. Para hacer una película donde reúnes a los personajes clásicos de los cómics tan importantes, me parece que no llenó las expectativas de mucha gente. No nada más las mías.
deja tú Rotten, que la calificó muy mal y que todo el mundo siempre se queja de Rotten. Deja tú los críticos de cine, la gente. Yo he escuchado muchos comentarios, que la mayoría, en su mayoría, positivos de la Liga de la Justicia. A mí no me gustó. En fin, es mi opinión personal. Pero bueno. Hay puntos muy rescatables, como que hayan usado el soundtrack original de las películas de Superman y el de Batman también de Tim Burton. Ahí se alcanza a escuchar de De hecho, Danny Elfman. Sí, Danny Elfman. Exactamente. Y ahí está. ¿De la Liga de la Justicia? Sí, sí, es Danny. ¡Wow! Qué bueno que lo jalaron. Deberías ver el soundtrack. O sea, ¿quién lo hizo? Hay nombres que dices, ¿qué? O sea, neta, el soundtrack sí está. Sí, está excelente, te digo. Sí, sí, sí. Está muy... Y bueno, ¿qué tal la parte donde dicen que todo esto de los dioses y así? Como Marvel es dioses nórdicos, estos son dioses griegos, se me hace algo. Güey, o sea, si me pones a competir villanos, Loki versus este güey, este... Pero es que Loki lo construyeron desde antes. No, o sea, es que el punto es, o sea, sí, es que sí, perdón. O sea, no es un villano emblemático. Pero ponle, lo vas a... no es una culminación, pero es una película que se debe sostener por sí sola, güey. Pero ponle, Loki fue... Sí, güey, o sea... Es una película que tienes que meterle por una carta. O sea... Pero Loki fue emblemático hasta que apareció por segunda vez en Los Vengadores. Este cuate, si me vuelve a volver a salir, capaz se va volviendo emblemático poco a poco, como le pasó. Es que no creo que lo quieran hacer emblemático. Yo tampoco. Es que saben que hacen muy mal. Entonces, ¿por qué? Compararlo directamente. Exacto. Güey, pues de eso se trata el video, güey. No, o sea, pero, más allá del video... Si vamos a hablar del video, empecemos a hablar. Pues, güey, entonces, ¿de dónde...? A ver, escucha, entonces, ¿de dónde tomas referencias de qué película es buena o mala? Es que si, es como si te digo... O sea, si tomas a comparar, entonces es absurdo lo que estás diciendo. O sea, no me quiero poner del lado de DC o de Marvel. Es que yo no estoy poniendo del lado de ninguno, yo estoy poniendo del lado de qué película es mejor. That's it. Fox, Disney, quien sea, güey. ¿Qué película es mejor? ¿La de Christopher Nolan o Thor? Ok, Avengers. Quitemos Avengers. ¿Las de X-Men? No, la de Thor, güey. No, las de X-Men. Bueno, ok, las de X-Men. No, es que eso... Güey. Es que X-Men son las mejores películas de superhéroes. Güey. A mí me gustan más las de X-Men. Espérame, Axel. Creo que eso ya quedó muy claro. Thor no está buena. O sea, está mala. O sea, no va... Ok. O sea, ya quedamos, sí, con que las dos son malas. Ya, sí, ya, exacto, concluimos ese las punto. Las dos están malas. No malas. No. Sí. La Liga de la Justicia no es una mala. Son malas. Las dos son malas. No es una película que digas, Dios mío, quiero olvidarla. Güey, sí. Tus estándares son de esa calidad. Está chingón. Qué bueno. No. Qué padre, güey. Qué bien, güey. Pero para ese. Para está bien, güey. Si esos son tus estándares de calidad, qué bien, güey. No, o sea, no te critico. Para lo que dijo Axel, para mis estándares de superhéroes. Mis estándares de calidad son más altos. O sea, los de cada quien, para, ya. O sea, a mí me gustan cosas como Christopher Nolan, claro, X-Men. Claro. O sea, creo que pueden hacerse cosas mejores con la cantidad de dinero que se invierte un proyecto de esta magnitud. Todo lo que acabas desde de mi decir, punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí, ¿está? ¿Ya? Tengo un punto más alto para querer ver más cosas. Si a mí no me gustó tanto la Liga de la Justicia, yo creo que es no por mis estándares de calidad, sino porque a mí no me gustan las películas de superhéroes. Uh-huh. Pero... No, a mí sí me gustan. Me gustan. O sea, neta, estoy emocionado a verla. Con muchas ganas de ver algo diferente, no a Marvel. Pero todo el resto y... que dijiste, sí, estoy de acuerdo. O sea, y entonces, o sea, a lo que voy es... Iba muy abierto a ver algo diferente. Neta, a ver cómo peleaban juntos los superhéroes, todo. Tiene... Claro que tiene buenos momentos y todo, lo que tú quieras. O sea, no tiene cosas malas tampoco... Toda la película tiene logros, vaya, sí tiene logros. Pero si tú me preguntas... ¿Cuál logró? ¿Cuál te parece la mejor escena de la película? Tiene buenas secuencias de acción. Tiene buenas... O sea, cuando Aquaman está peleando, en esa parte de la tubería está chido, que se mete Cyborg, o sea, que están juntos todos, que corre Flash. Y, o sea, hay cosas que están muy raras, porque yo no he leído los cómics y tal vez es muy coherente para los cómics, pero bueno, no voy a decir eso. El punto es, sí, hay partes en las que pelean juntos también. La escena final no me gustó. ¿Cuál te parece la mejor escena de la película? Yo creo que esa, güey. ¿Cuál? Cuando están en, no sé, güey, es como una fábrica, no sé dónde están, güey. Es que, güey, la neta... En el muelle de... ¿Vamos a hablar de Thor Ragnarok? No, Thor Ragnarok a mí no me gustó, güey. Sí, a ver, ¿pero qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? A mí no me gustó. A mí me gustó menos que a ustedes, pero pues hay cosas rescatables. Ah, claro. Está como para... No. Thor Ragnarok tiene cosas catales como el diseño, o sea, el arte y todo es muy bueno. Muy bien, los efectos a mí me parece buena. Que son increíbles. Igual, porque, pero vamos a lo mismo. Como dice Axel, una película es una historia. Si tú vas a contar una historia mala y los efectos son los mejores del mundo, va a pasar pues de eso. O sea, finalmente es un método de storytelling, ¿no? Tú quieres contar algo y tú tienes herramientas para contar eso, que es la herramienta del render. La herramienta de tener actores, la herramienta de tener producción, la herramienta de todo esto, ¿no? Mm. Y se me hace que en Thor Ragnarok tienen muy buenas herramientas. De verdad, me gustaría felicitar a todas esas herramientas, artistas, etcétera, pero pues su historia es muy mala. ¿De cuál,
¿Cuál es tu personaje? Ahora, el guión es malo. Tomándolo así. La historia de Ragnarok es buena. Uh-huh. El guión es malo. Es que la historia de Ragnarok no la, se la pasaron por el lado. Por eso, la historia es buena. O sea, de donde se agarraron. Lo que llegó a la pantalla. El guión es muy malo, el guión es pésimo. Pero tomando eso bajo referencia, yo creo que el caso de ¿la Liga? La Liga de la Justicia es un caso muy similar. O sea, utilizaron bien sus herramientas, pero el guión no es tan poderoso. Pero más poderoso que el Thor. Sí, sí, eso sin duda. A lo que voy, ¿cuál se te parece la mejor escena de cada película? La mejor escena de Thor Ragnarok se me hace la primera. Sí, cuando está con Surtur y está con y el dragón y todo. Aunque los chistines lo arruinan. Ah, pero bueno, sí, exacto. Es muy buena escena, el render del personaje está increíble, ¿no? Surtur, sí. Sí, el dragón está chido. El dragón, que le arranca la cabeza súper bien. Y el de la Liga de la Justicia. De la Liga de la Justicia. La mejor escena. Yo creo que no tengo ni idea. Yo ahorita voy. De la Liga de la Justicia, la escena cuando están, que sale este Steppenwolf de la, como de esta, como tumbado, que sale y está peleando con las Amazonas. Y los dioses, y los Atlantes, y salen los Linterna. Esa secuencia, el cameo de los Linterna. Esa secuencia creo que es lo mejor de esa película. Y sale Zeus y todo. Totalmente. Esa parte es la que más me gusta. A mí me gusta la parte que donde llega Aquaman, así deja el tipo, se toma su whisky y se va mientras suenan los Dire Straits. Digo, los White Stripes. Está excelente. Está vamos a analizar la película. No, es la banda de música. ¿Se acuerdan cuando pone el vaso, camina tres pasos, se da la vuelta, saluda un tipo? Ay, bueno, y pone la de AC/DC. O sea, comenzando como, en el. Porque me encanta 34, AC/DC. Cuando el tercer riff de la guitarra de AC/DC. Ah, está cool, bueno. Porque AC/DC es increíble. ¿Y cuál es la mejor escena de Thor Ragnarok? ¿Va la primera? Yo creo que sí. Y la de la Liga. No sé, güey. Te voy a decir una, te voy a ser sincero. Este año, Marvel me desilusionó. No falta uno. DC me desilusionó. La de Pantera Negra. Ya, Marvel ya acabó. Ah, para el próximo año. Tengo miedo a Black Panther después de haber visto Thor Ragnarok. Pero son diferentes de. Y tengo miedo de Infinity War también, porque pues la neta. Pero son los Russo, ellos no creo que. ¿Quién sabe? O sea, y no es que haya perdido fe en los Russo. No es que haya perdido fe en los Russo, pero. Sabiendo que los críticos le dieron tan buen rating a Thor Ragnarok y salió tan alta en Rotten. Es un tema, espera, salió tan alta en Rotten. Ahí hay algo. Sí, claro. Entonces, ya no sé si vaya a ser eso para ellos, o sea, como un indicio de seguir haciendo más películas más chistosas. O sea, eso como que digo. O sea, porque. Yo, okay, no te gustó la Liga de la Justicia ni a ti ni a mí. Sí me gustó, pero. A mí no me gustó. Ya vieron Rotten Tomatoes, ya vieron IMDb. ¿Qué dicen? Está arrancada peor la Liga de la Justicia que Thor Ragnarok. Exacto. Pero es que con Thor Ragnarok pasó algo que yo no entiendo. No, la neta es que todos le lamen los zapatos. Por eso, o sea, mi punto es, le aventaron muchísima puntuación cuando no entiendo. Sí, yo tampoco entiendo. O sea, no es una película de esa puntuación. No. Pero, por nada del mundo. Le pusieron más que los Guardianes. Güey, le pusieron más que Iron Man 1, güey. Ajá. Exacto, que ese es el problema. Güey, Iron Man 1 es lo mejor que ha hecho Marvel. Y siento que ese es el problema. O sea, si te soy sincero, hay buenas películas de superhéroes, incluso en el universo de Marvel. O en el de DC, a mí no me gustan. Pero, por ejemplo, la Mujer Maravilla se me hace una buena película. Ant-Man. Iron Man, Ant-Man. Sí. Deadpool. No me gustó tanto porque es mucha comedia, pero bueno. Logan, o sea, hay muy buenas películas. Exactamente. Pero sí tiene mucho que ver. O sea, son las películas de moda. ¿Estás de acuerdo? Ahorita es la moda, ¿no? Tiene mucho que ver. Yo creo que cómo lo tratan los medios, con cuánta gente va. Ah, completamente. Si dicen que no. Ahorita con que todo el mundo empezó a decir en medios. No, pues está bien mal a la Liga de la Justicia, le está yendo mal. Ok, o sea, como la influencia que yo tiene. Yo siento que gran parte del hype de Avengers, por ejemplo, fue que fue muy vendido. Pero a ver, yo también creo, o sea, y digo, eso yo lo vi con Coco. O sea, y digo, no sé que no tiene nada que ver, pero siento que son películas que se van pasando de boca en boca. O sea, ¿a qué me refiero? Sí. Yo les dije, ¿se acuerdan que cuando Coco se iba a estrenar no había hype? La gente le ignoraba, le valía. Sí, y cuando empezaron se estrenó Coco y todo empezó, ve a verla. Y fue una película que funcionó. Yo siempre he creído que el cine y el teatro son parecidos y funcionan de una manera muy de recomendación. Exacto. Sí. Así son. ¿Por qué los bloggers de cine o por qué la gente que nos está viendo les interesa saber nuestra opinión? Para saber si van a ver una película o no. Porque la gente así es, ¿no? A mí también me gusta ver de pronto reseñas. Si nos pasamos todo en referencia. Exacto, es lo que le contaba a Memo la otra vez. Y Memo me dice, oye, esta película no me pareció tan buena. Me voy a meter a verla y voy a estar siempre viendo como cosas malas, ¿no? Vas a estar buscando, ¿por qué no me había parecido tan buena? Ajá. O me digo que no estaba buena, no la voy a ver. ¿Me entiendes? Exacto. Exacto. Exacto, entonces, o sea, no sé.
O sea, sí, ok, vamos a ignorar todo, como se lo dije, que vamos a ignorar a todos los medios, vamos a ignorar todo lo demás y vamos a ponerle atención a la Liga de la Justicia y lo que la gente está diciendo alrededor y vamos a ver en taquilla cuánto demuestra. Pero es que el problema es que la gente ni está hablando porque no está yendo, en taquilla le está yendo muy mal. Bueno, yo a mí ya varios. Güey, si fuera buena, güey. Sí, de boca sí en boca se pasaría, o sea, si la información. Buena, aunque todo la crítica. Mundo estaría ahí. Pero a lo que voy es que está siendo crucial también que la crítica. La a Thor Ragnarok tampoco le fue que digas, wow. ¿Cómo no le fue? Güey, o sea, claro, güey, mucha. Wow. Güey, o sea, perdón. ¿Coco la sigo pacando? Ah, claro. Y la Liga de la Justicia la ahogó. No, en crítica. Yo te hablo de crítica. Ah, no, bueno, yo no estoy. Pero yo no estoy hablando de crítica. Yo estoy hablando de lo que la gente. Y me refiero a lo que la gente está diciendo. O sea, cuando el consumidor. Sí, o sea, el consumidor, ¿no? O sea, y con gente lo que diga me refiero a cuánta ganancia tiene la película. Porque el dinero, que le genera es si la gente tiene ganas de verla. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que funciona así. Si en internet, en Facebook, todos están diciendo medios, ¿no? O sea, todos los medios están diciendo, esta película está buena, vas y la ves. Si no dicen nada, si dicen, es una basura. Pero tampoco le puedes echar la culpa siempre a los medios, güey. Es que está muy raro, ¿por qué? O sea, ¿por qué atacan tanto a Warner? Sí, yo también siento. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo de una película que los medios casi no pelaron. Y fue un éxito rotundo. El Laberinto del Fauno, cuando se estrenó, nadie. Yo cuando la fui a ver. Es que estás hablando de genialidad. No, espérate. Yo cuando la fui a ver. Aquí es como del escucha, impacto, yo, ¿no? Yo cuando la fui a ver, no había nadie en el cine, estaba vacía. Duró como 2 semanas en el cine. Después todo el mundo empezó a hablar de la película Guillermo del Toro, que estaba increíble. La volvieron a poner en el cine, güey. Sí, la película más taquillera que lleva tiempos en Estados Unidos de habla hispana. Güey, ¿por qué? Porque la gente la pidió, güey. Por eso la volvieron a poner. O sea, a pesar de que la crítica no le empezó a dar al principio. ¿Qué es lo que está pasando? Güey, la crítica le empezó a. Es el primer fin de semana. Pero te digo, o sea, si pones Fight Club y le van mal, y capaz luego se vuelve de culto, ¿no? Ah, bueno, pero eso ya es otro fenómeno. No, eso es otro fenómeno. No va a pasar eso a la Liga de la Justicia, todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Pero a lo que voy es que la crítica afecta. Acabas de dar un punto. El rendimiento de la película. Exactamente, y le acabas de dar un punto muy fuerte. A mí se me hace mejor La Mujer Maravilla. Sí, sí. Pero creo que el enfoque sí debería de ser ese. O sea, no creo. Es que no vimos, yo creo que no vimos nada nuevo ni diferente. Fuertes. Al revés. Es donde estás juntando, o sea, estás, a eso es a lo que llamo culminación. Pero es que no tienes. Estás culminando tus IPs, es donde tienes que reforzar lo que por algún lado lo pudiste haber construido, o si no, es donde tendrías que presentarlos cañón para que la gente esté lista a las que Es que no, amigo, no, es este pensamiento de Hollywood de pon más. Más es mejor. Más es mejor. Ajá. Exacto. O sea, por ejemplo, en Infinity Wars. Te dicen, vamos a presentar a cuántos 62. Llega un punto donde siquiera tienen espacio. No sé, eso no mueve. ¿Cómo te van a presentar un argumento? ¿Cómo te van a presentar un buen guión de 62 personajes? Exacto. Ahí está el reto, güey. No, pero además. Aquí son personajes que ya han venido. Muchos, no todos. Pero varios ya vienen construidos. Pero ya todos saben quién es Batman. Ya todos saben quién es Superman. Ya llegó un güey que casi destruye Nueva York. Ah, ahora que destruye a todo Estados Unidos. Ah, el siguiente que destruye a todo el mundo. Mismo fenómeno que sigue que destruye el universo. Exacto, mínimo. Pues eso está, no es lo que quiero hacer. ¿Por qué no? Mismo fenómeno. ¿Qué hueva? Güey, pero si son los cómics, lee un cómic. No, pero es que. No, y tú eres caricatura. No. Era Dragon Ball. A lo que va a hacer. Era, ¿sabes? No, pero a lo que va a hacer es que es más grande. Pero por ejemplo, ve las películas de Nolan. O sea, ve los cómics, van ascendiendo, cada vez son crisis mundiales más grandes. Primero es la ciudad, primero es Nueva York, después es sí. Yo creo que sí, güey. O sea, porque yo no conozco los cómics. Bueno, hay muchos cómics. Muchas caricaturas. ¿Sabes qué me gustaría programas hoy en día que anunciaran otra película de Batman contra el Pingüino? Sí, algo así. Chido, algo más, sea, algo yo más, también creo lo mismo. Algo más casual, ¿no? Sí, o ahora sea, siempre no tiene es que ser Alien, ¿sabes? Mejor un buen guión. Yo creo que por eso que digan como, vamos a hacer una mejor película. ¿Qué hacemos? ¿Escribimos un mejor guión o metemos 80,000 personajes? ¿Sabes qué pasó ahí? ¿Qué destruyen el ¿Sabes quién se le hizo ahí? Pues entonces araña. Que quiten a Zack Snyder. El hombre araña hizo eso. Se fue por lo más uno a uno. Sí, totalmente. Así, usó el triángulo amoroso. Que yo creo que la mejor película de superhéroes de este año fue El Hombre Araña. Y Logan. Sin duda. No. Me gustó más que Logan. ¿Qué? Sí, mucho. Bueno, sí, es que es buena. Bueno, es que quién sabe si van. Es que Logan. Son buenas las dos. O sea, mi favorita de este año de superhéroes fue Spider-Man. Está buenísima. Sin dudar. Me encantó. La mía fue Logan. Es buena, realmente. Logan se va a hacer mejor.
¿Cuál, si fuera, a mí no, si pero fuera, sí me gustó mucho. Si pudieras rankear las... La de, no hablamos nada del tema. Bueno, a ver, de las películas de DC, ¿cómo, dónde pones a la Liga de la Justicia? Me parece que es lo mejor que ha salido. O sea, la número uno. Sí. ¿Tú? La Liga de la Justicia. Yo creo que es la dos mejor, la segunda mejor. Okay. ¿A ti te gustó más la de Mujer Maravilla? Sí. Okay. No, 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 a mí me gustaron más, más. O sea, me gustó más la de Superman, la 1. Ah, Superman 1 es buena. Yo creo que pondría Mujer Maravilla, Superman. Me gustó más la de la Mujer Maravilla. La Liga de la Justicia y Batman contra Superman. Siento que la Liga de la Justicia... Suicide Squad. ¡Ah, Suicide Squad, sí! Suicide Squad. ¡Esa sí, escúpanla! ¡Esa sí, escúpanle! Suicide que quieran, es basura. Sí es una película para olvidarse. Basura. Totalmente. Y lo peor es que ya están trabajando la segunda parte. Es una porquería. Es una están trabajando la segunda parte cuando... ¿Por qué? Bueno, pero no puedes juzgar que va a ser mala porque crees que la primera es buena. Mala. No, hay películas que la segunda parte son... va a ser muy mala. Hay películas que la segunda parte son... Mejores. Ahí va El Imperio Contraataca, Terminator 2. Gracias, amigo. Aliens 2. Solo no, estoy de acuerdo con Terminator 2, que es una joya de... ¿Cuál te gusta más? ¿Star Wars, La Primera Esperanza, bueno, Una Nueva Esperanza o El Imperio Contraataca? No, es la mejor, El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca es la mejor de todas. Pues ojalá, mira, ojalá. Algo que me demuestra DC con esto es que no han aprendido, porque tuvieron un éxito como La Mujer Maravilla. Hubieran aprendido de sus logros ahí. Bueno, pero ya estaba grabado. Sí, o sea, aún así, güey. La Mujer Maravilla salió. Aún así, o sea, pero salió aún, este año, ¿no? Pero aún así, sí, claro, los proyectos se van cosiendo los dos a la par, güey. Es que no, por lo mismo de que dicen, o pega este o pega este. Si te van los mismos, capaz no pega ninguno. Pues mira, no sé, yo la verdad es que no le auguro mucho éxito a DC con esta película. Pero no, sí, no, a lo mismo, no, no, no porque yo lo odie. Porque todos sí, lo están atacando en crítica. No, güey, no, es que no es eso. Si fuera buena, la gente le iría a ver. Pero espérame. O sea, entonces no hay que hablar nadie mal para que le vaya bien a la película. Sí, como quédate callado, no digas nada, sí. ¿Eh? No, tú sí, como que bueno, entonces pero me tiene no que encantar correcto. Para que le vaya bien. Memo, no es correcto que IMDb tenga mejor a Thor Ragnarok que a este. Güey, o sea, pero son metasitios. Pero no es correcto. Son metasitios. Más a mi favor. Son metasitios. Metasitios se refiere con toma críticas de los periódicos. Exacto. Olvida esos. Ajá. Y de la gente real. Ajá. Como tú. ¿Qué escriben? Es una basura, no me gusta. O sea, ¿tú crees que es mejor? Y hace un balance entre las dos. Entonces, si hubiera mucha gente que la prueba, haría pedazos a esto y se compensaría y tendría 70, 80 de rating. Puntos, es que los dos tienen puntos válidos. Sí, güey. Es un metasitio. A mí se me hace que hay cosas raras. O sea, que hay cosas raras. Suena ya muy de, o sea, de teorías y de pero, conspiraciones. Pero es que sí hay cosas raras. IMDb y Rotten Tomatoes. ¿Rotten Tomatoes sabes de quién le pertenece? Es de Warner. Sí. O sea, güey. Sí, exacto. O sea. Ahí sí. No, es como... Es propiedad de Warner Brothers. Así directamente. Es una empresa de Warner Brothers. No sé, hay algo. Güey, entonces no esto, o sea. Sí, ¿por qué dejaría? Ajá, güey. Mira, quizá no sea justo, estoy de acuerdo, pero no, eso no hace que las dos sean buenas películas. Pero tú como espectador, ¿qué has oído cosas mejores de Thor o de la Liga de la Justicia? De la Liga de la Justicia, te lo aseguro. Sí, ¿no? ¿Mejores? ¿Quién te ha dicho de...? ¿Alguien te ha dicho Thor es mejor que la Liga de la Justicia? No. No. Obviamente. No, estoy de acuerdo. Exacto, de acuerdo. ¿Y a quién le está yendo mejor? Ahí es cuando te das cuenta que sí será cierto todo eso. No sé, o sea, yo lo único que creo es pero si la película es buena, sea, la gente la verá. Ah, yo es que ya, yo también así pienso, de fácil. Yo pienso lo mismo de esto, pero... O sea, que los medios hablen o no, güey, la gente la verá, a ver, punto. Exacto, eso es bueno. Es o sea, el pronto se vende que los solo. ¿Cuántos millones? Tampoco dice que esta esté buena, o sea... O sea, ¿cuántos millones no le fueron a ver en la función de medianoche? Muchísima gente la fue a ver. ¿Y esa gente la va a recomendar o no la va a recomendar? Exacto. Porque son críticos. Y mira, ya con esto, todo el mundo ya tenemos una voz y un voto. Exactamente. Y fuerte. Y en Facebook sí, yo puedo poner, la odié. Y en eso tal vez yo pueda afectar a 3 personas, a 4, a 5, a 20, a 1000. No lo sé. Pero finalmente se va a ir exponenciando. Entonces, de la manera en que la gente lo va a ir recibiendo. Sí, es una cadena. Pues es que además, no puedes decir, Axel, que hoy, güey, los medios tradicionales tienen el poder de decir de que apagarte. La gente vaya a ver una película o no. Cuando, güey... Hoy el usuario tiene más poder sobre los medios tradicionales, güey. Ah, bueno, sí, o sea, güey, desde mi punto de vista no tiene sentido eso, güey. O sea, pero con una cámara en internet, sí, güey, tiene más alcance y más poder sí, en güey. Una corporación. Sí, güey. Que todo televisa. Es lo que que roten. Ah, roten.
tal cual. Ya sé lo que iba con la otra vez con Memo, la de Live. Tendría que pensar. La de Live fue este año, ¿no? Sí. La Live le fue horrible en taquilla, ¿te gustó? Me encantó. Me encantó. Exacto, obviamente la recomendaste así, pero como que no sonó tanto por lo mismo que la gente no la fue a ver desde el principio porque estaba mal puntuada. Sí, exacto. A eso voy. Y tú la entras a ver, ah, no está buena. Pero no todo el mundo se mete a ver los puntajes de Rotten. Es cierto, también eso es cierto. O sea, güey, ¿cuánto porcentaje neta se mete a ver los puntajes de Rotten? Así que no puede, o sea, no puedes. Se habla mucho. Tienes que ser tu crítico. Métete a ver Facebook, pero, y dicen como, ah, güey, pero hay muchas otras fuentes. Están los periódicos, está la televisión, está la radio. Y te digo una cosa. No todos los medios. No todos. Pero también. Yo veo cosas muy buenas. También tus amigos. O sea, la verdad es que creo que la mayoría de las personas van o no a ver una película porque es que Juanito me dijo que sí estaba buena. Sí, güey. Es que Pedrito me dijo que amigos, con la gente que yo fui, que eran fans de... La disfrutaron. Todos salieron con... Estuvo buena. Sí, a mí también. Ah, yo también. Chía. Yo salí y dije, estuvo buena. Y perdóname, yo tenía expectativas y creo que Warner debería haber hecho una película que dijeras, ¿qué película acabo de ver? La Liga de la Justicia, wow. ¿Sabes qué es lo que pasó? Y también, perdóname, tu planteamiento de, no, es que hay que esperarnos a lo que viene. No, es que siempre ha sido así, güey. Siempre ha sido así, güey. Ni una vez eso aquí. Güey, es no, que, güey. Sí. ¿Ahorita? No, lo que, no. O sea, por eso. No, sí lo has dicho. No has dicho exactamente las palabras textuales que yo estoy diciendo. Lo que has dicho es, no, es que esto es solo el inicio. Y con eso me estás dando a entender que si esta película no es buena, es porque van a construir algo más. No manches. Es que, se debería sostener sola, güey. ¿Sabes dónde viene algo más? Ya vino, La Mujer Maravilla es excelente. Sí, exacto. O sea, así como y esta debería de haber sido excelente sin esperar algo más. Avengers salió y bueno, fue buena o mala, como quieran, a mí no me gustó mucho. Pero es mejor Ant-Man, es mejor Iron Man. No estoy diciendo que una sea mejor que otra. Lo que estoy diciendo es que se debería haber sostenido sola y que no debes de esperar algo más pensando en que va a ser mejor la que sigue. No, esta debería haber sido buena. Y ya, si vienen 10 más, ok, serán buenas, malas, regulares. Pero esta debería haber sido muy buena para la cantidad de dinero, los grandes personajes. En verdad, me parece que fue algo, desde mi punto de vista, mal elaborado para la enorme franquicia que tiene Warner. Y el presupuesto enorme que tiene. No, a mí se me hace que cumplió su propósito. Repito, a mí no me... Y al igual Thor, ¿eh? Al igual Thor. Sí, No le estoy echando, ni yo, le voy a echar. No es una película no. Que disfruté muchísimo. Porque a mí Thor, de superhéroes casi no me gustan. Pero se me hace bien, o sea... Bien ejecutada. La idea. Y yo sé... Las películas de superhéroes salió contenta. Y yo se los dije, Thor Ragnarok es una historia muy oscura que... No es oscura, o sea, y está muy mal hecha. Yo siento que lo mismo, yo digo que a Zack Snyder desde Batman contra Superman le dijeron, oye, te estás pasando como un poquito de tono, deben ser no tan oscuras las películas, y ya como que le empezó a hacer. Luego, bueno, lo de su hija se salió y entró Josh Whedon. Siento que por ahí también hubo una especie de rara. También siento que no se notó mucho el cambio entre los directores, no sé, es que no sé cuándo. Eso a mí tampoco me encantó, que Josh Whedon entrara a ser de DC, y no porque sea de Marvel ni mucho menos, pero... Escuchan otros. Siento que es como, güey, hay muchos más directores que pueden hacer películas de superhéroes. Sí. Que Josh Whedon, o sea, ya, güey. Pero es que sí, yo creo que usaron. Ya. Bueno, él fue el de los Vengadores, capaz no salió. Güey, pero. Pero es que. Desde ahí siguen reforzando entonces la idea. Que quieren hacer cosas como Marvel. Los comparan, porque, sí, a mí me gusta. Es que ellos solos. Siguen reforzándose ellos mismos se están reforzando. No, eso no me gustó. Y repito, o sea, yo no es que quiera defender el universo de DC. Se me hace más propositivo. A mí también, completamente. Eso es muy importante. A mí en las películas, algo que yo le busco mucho. Que propongan nuevas cosas. Exacto, o sea, que propongan villanos nuevos, que propongan... Ideas nuevas. Tonos nuevos, que propongan personajes nuevos. Es lo que hizo Zack Snyder y Batman contra Superman. Algunos la... Por eso yo resaltaría más hasta ahorita el universo de DC. Pero realmente... O sea, ¿qué universo crees que es mejor, el de Marvel? El de DC cinematográfico. Es que es mucho más extendido. Sí, de lo que hemos visto. O sea, por muchas o pocas películas. Yo sé que el de Marvel pues tiene años luz de ventaja, claro. Más producto, como pero, ¿cuál les gusta más? El de Marvel. Yo, siendo honesto, me gusta más DC, obviamente. Pero el de las películas. No es de los cómics. Sí, no por los personajes. O sea, ¿te has gustado más cómo está construido el universo cinematográfico de DC que el de Marvel? Siento que han sabido construir más en estas pocas películas que lo que Marvel. Marvel le dio mucho tiempo, muchas largas. Es que te voy a decir, está haciéndote esperar. ¿Qué me pasa a mí con Marvel y DC? Marvel tiene, las pocas películas que ha sacado no han sido excelentes. La única excelente se me hace La Mujer Maravilla. DC, estás hablando de DC. Dijiste Marvel. DC. DC tiene películas buenas, no sé, más excelente, solo La Mujer Maravilla. Uh-huh. Y ahí se queda buena, propone, etcétera.
Marvel es muy... Es un control de calidad muy cabrón. Exacto. O sea, Ant-Man es excelente. Es que, exacto. Pero Marvel de repente te saca... Iron Man 3. Algo que dices, no, es así. Sí, basura, luego... Su control de calidad es... Ay, güey, neta, me estás diciendo que DC ha sido buena, 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 buena. No manches. Bueno, por ejemplo... Es neta. Ah, sí. Sí, Squad, sí. No, yo estoy de acuerdo. Suicide Squad. O sea, güey. Se me hacen mucho peor, pero a lo que voy es que tuvo una mucho peor y todas buenas, buenas, buenas. Marvel, su control de calidad siempre... Tal vez no buenas, pero siguen como en la misma aquí, este... Bueno, pero el que digas, tengo películas mediocres, regulares... en el mismo nivel, mediocres. No quiere decir que esté chido. Mediocres, pero tienes porque... que contemplar, que hace cuenta, ¿cuántas han sacado DC? No sé, por decir. Cinco. Cinco. Y de esas cinco, una es pésima, una es excelente y tres son buenas. Ajá. Y Marvel ha sacado 20. Y de esas 20, yo tampoco. Y de esas 20, tres son buenas. No, tres son excelentes. No, güey, Marvel tiene muchas muy buenas, güey. Te puedo decir ahorita 10 buenas de Marvel. Sí, o sea, sí. Sin ningún problema, güey. Guardianes de la Galaxia son una... Güey, Guardianes, Spider-Man, Ant-Man, sí. O sea, güey, Avengers, o sea, hay muchísimas. Pero ¿cuántas ha sacado Marvel también? Las de Hulk son buenas. ¿Qué calificación le das? 6. ¿A quién? Ah, está. Pero son dos. Recuerda que Thor Ragnarok. Ah, sí, Thor Ragnarok y Liga de la Justicia. 5-5 a Thor Ragnarok, 6. ¿Por qué la cámara ya no dice cuánto está? Ok, ¿tú? Sí dice. ¿Tú? ¿Tú cuánto le das? ¿A cuál, cuál? A las dos. Ok, a la Liga de la Justicia le voy a dar 8. No. Y a Thor Ragnarok le voy a dar 5. Yo, la Liga de la Justicia 8, Thor Ragnarok 5. No, güey. Yo, Liga de la Justicia 3, güey, y Thor Ragnarok 3, güey. O sea... ¡No, Thor Ragnarok 2! Está bien, está bien. 3, güey. 3, güey. 3 las 2, güey. O sea, perdón, tengo estándares de calidad y nos han demostrado ambos estudios, porque ya existe una Mujer Maravilla, que se pueden hacer las cosas mejor. Y ya nos ha demostrado Marvel, o sea, se que hace... se pueden hacer las cosas mejor. Me vale si es el mismo, si es directores diferentes, me vale, es el mismo estudio, de... es, son las franquicias de DC, son las franquicias de Marvel. Pero dentro de tus estándares de calidad, ¿se te hacen igual Thor Ragnarok que la Liga de la Justicia? No, 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 no. Ah, no, o sea, las dos son malas. Sí. Ninguna, o sea, de las dos me gustó. Le diste 3 a la... Porque ninguna de las dos me gustó. Pero una es mejor que otra. No. Es que, güey, es indiferente para mí. No, es que no me gustaron. Güey, neta, hubieras visto, ninguna de las dos las disfruté. Si te dijeran, tienes que ver una en este momento, te vamos a pagar 5,000 pesos. Güey, ninguna. Ay, no quiero los 5,000 pesos. No, güey. Por ver una película. No, güey, no los quiero, güey. Ay, cállate. Güey, no vería la Liga de Justicia otra vez, ni Thor, güey. Yo ninguna de las dos vería tampoco. Te lo juro. A ver, ¿tú qué dirías? Si te dijeran las dos. Yo ya te dije, 6, la Liga de la Justicia, 5-5 Thor. Ah, claro, pero... Es que no me parece que una sea mejor que otra. Las dos me parecen mediocres para lo que pueden hacer los estudios. Ah, claro, sí, pero pues... Pero, güey, o sea, en la calificación, pues... Si yo respondí, me parece que las dos si yo son malas. Un examen, mira, wey, Thor, y, no, y te voy a decir, tres malas, te voy a decir, de te voy a decir, cuatro, déjame hablar, te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, déjame hablar. Thor Ragnarok tiene muchos chistes, una comedia, pero una historia tan oscura. Me encanta la animación, me encantan los personajes. Hulk me encanta, güey. Me encanta Loki. No me gusta que sea muy chistosa y muy cómica, porque es una historia muy oscura. Eso es lo que no me gustó de Thor Ragnarok. Ahora, Liga de la Justicia es más oscura, me gusta eso, pero sus efectos están del nabo. Tiene cosas que están, desde mi punto de vista, improvisadas, que no están bien ejecutadas, y la verdad es que no me encanta. Vale, perfecto. Entonces, por eso, las dos me parece que tienen cosas malas y las pongo al mismo punto. Okay, vale. Yo disfruté mucho la Liga de la Justicia. Yo. Yo digo que vayan a verla. No, no disfruté mucho. No. Ok, eso es muy importante. Yo no recomendaría que fueran a verla, ¿tú? Yo no. Ustedes dos que sí. Yo digo que sí la vean. Si les va, hágase. Porque, digo, es importante porque justo estábamos hablando de eso hace rato. O sea, porque... ¿Quién diría que sí? Yo no les diría que la fueran. Sí, ya, véanla, hágase su propio criterio y díganle a sus amigos si las quieren ver. Al menos no en el cine. Porque a veces estás hablando con gente y... Que te dice, ya, también estudié arte. Es que ir al cine, es que ir al cine... Esas personas que no van. Es que, el cine es una experiencia, si también depende eso, con quién... Ir al cine es una experiencia, depende con quién vayas, de cómo vayas, etc. Una película puede ser que te olvides un ratito. Eso te puede decir, bueno, yo lo disfruté en ese momento. A mí me pareció buena y aparte de todo eso, también siento que es una película. No, se la pondría a mi sobrino, ¿no? A ver la Liga de la Justicia. Yo no, la neta. Se hace escoger entre Thor y la Liga de pero la le Justicia. Puso 8. Sí. Exactamente, sí. No la recomendaría, pero le puso 8. Señores, eso es todo. Ya nos vamos. Ya casi una hora. Ya nos tenemos que ir. Sí. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Compartan, denle like, compartan. Y si me odian, ni modo. Bye.